¿Qué significa ir más allá del deber? Significa tener un propósito, significa tener una visión, significa desarrollar valentía para hacer lo correcto. En el Congreso Más Allá del Deber hemos descubierto que los hombres crecen mejor si están juntos y si tienen la oportunidad de escucharse los unos a los otros. Primer día del Congreso reunimos a 140 líderes del país y de la ciudad con un único propósito y es trabajar en todo aquello que tiene que ver con la crisis relacional y sexual del varón. Llevamos años haciendo el quita al dolor. No, que aquí, por aquí duele. No, espérate, yo me voy por donde hay placer. He tomado la decisión de cambiar, pero cuando he tomado la decisión radical de quererlo hacer, siempre dejo una ventana abierta. Tú no eres un niño, era un niño de 8 años, tú no eres un niño. ¿Por qué no te vistes de niña a ver cómo te sientes? Es, rompemos con el diseño original, que es que Dios nos hizo hombres y mujeres. Nuestra perspectiva sexual ha sido guiado e hilado por el significado cultural, más que por los principios. Para mí fue muy significativo yo poder entrar y mirar, bueno, ¿qué pasó en mi relación con papá? ¿No es cierto? ¿Cómo me confundió? ¿Cómo me dañó? El varón es un hombre que ha sido muchas veces maltratado, ha sido muchas veces huérfano porque no ha tenido esa relación personal con un Dios padre o con un padre que muchas veces le abandonó, le maltrató o le dejó. ¿Qué pasa? El niño trae confusión, lo rechazan los padres, lo abusa otro hombre, siente algo de satisfacción sexual y ahí está listico, ¿sí o no? Listo para confirmar, claro, yo soy gay, yo soy homosexual. Poder formar una nueva identidad, porque el pecado veló lo que verdaderamente éramos. No importa la edad que tengamos, la experiencia en el liderazgo que tengamos, todos necesitamos tener esa cultura de rendición de cuentas. Solamente en los momentos en que he estado con mi líder, pues en algún momento he logrado avanzar mucho. Hemos descubierto que muchos hombres cuando se conectan con el corazón paternal de Dios se levantan de aquello que los esclaviza. Cuando logran identificar que hay otros hombres que han tenido sus luchas y que ellos también han podido liberarse y han podido levantarse, ellos sienten el ánimo y las fuerzas para poder seguir adelante. Porque yo me acuerdo que cuando yo era mucho más joven, quise contar mis situaciones, mis ataduras a un pastor y lo que hizo fue que me rechazó. Me dijo, usted no puede estar acá, su vida no es de Dios, usted está condenado. Eso me llevó a una confusión total. Lo primero que viene a la mente de uno es querer juzgar. Entonces, acompañémoslos primero en un discipulado, ¿cierto? Llevémoslos a que crezcan en su comunión con el Señor y que el amor de Dios sea lo que los lleve a tomar decisiones en cuanto al cambio. Nosotros estamos aquí fue porque un hombre se interesó en ayudarnos. El segundo día, hemos convocado muchos más hombres de todo el país para que ellos también pudieran compartir sus experiencias. He podido conectar con otros hermanos, ¿no?, de otro país. Todo lo que dicen me llega. Es como si todo lo que me estuvieran diciendo es lo que necesito. ¿Y usted de dónde sacó ese computador? Esto hace parte de la liquidación. Te lo robaste, ¿cierto? La honestidad. Y no que porque tú estés pasando por necesidades vas a tener que robar, matar o decir mentiras. Eso no se hace, Alan. Tuvimos la oportunidad de tener un conferencista internacional y de esa manera también poder compartir experiencias de otras naciones, de otros países y sobre todo en América Latina. Y los hombres parece que a veces andamos entre dos extremos, ¿verdad? El extremo de que yo aquí yo mando, o el extremo de que aquí nadie me hace caso. Pero dice la Escritura que Jesús esperó una recompensa mayor, pero Él tuvo que pasar un proceso largo y doloroso para ganarse el privilegio de ser declarado rey. La vida
vida de fe es la vida que fortalece el corazón de los hombres y los fortalece para hacerle frente a los gigantes en su vida, gigantes del temor, de la adicción, gigantes del menosprecio, de la inseguridad. Prefieren no casarse, pero sí tener relaciones esporádicas porque no quieren asumir la responsabilidad ni el compromiso de un matrimonio. Porque Dios estableció algo muy claro: si comes del árbol morirás. Se lo dijo a Adán. ¿Y cuál fue la consecuencia? Una vida de lucha como hombre. He sido un poco egoísta con el tiempo de calidad de mi familia y creo que le he quitado un poco de tiempo a mi familia, que del tiempo que merece. Cuando yo era un niño, pues yo prácticamente estaba solo en la casa, mis papás trabajando. Creo que temor al cambio, temor a no tener el control, temor a dejar cosas que a las que estaba acostumbrado a hacer. Y pues a mí me dejan solo y yo me la pasaba todo el día mirando televisión y a veces veía cosas que un niño no debería ver. Si no vas más allá del deber, ciertamente caerás. Los hombres caen cuando se vuelven solitarios, los hombres caen cuando se aíslan de las personas que pueden ayudarlos en su entorno. Tenemos esa costumbre de ser dados a ser machistas y nunca aceptamos que eso también somos vulnerables. Entonces los ocultamos esas cosas en el corazón y eso lo que hace es deteriorar nuestra mente y nuestro corazón. Adultos que se quedan anquilosados en la casa de los papás también, con muchos derechos y con muy pocas responsabilidades, exigiendo y extorsionando emocionalmente y económicamente a sus papás. Y yo empecé a darme cuenta que para vencer a este gigante de la pornografía y de la sensualidad y de la sexualidad, no puedo solo. Si voy solo, el gigante me destroza en 5 minutos. Finalmente uno como hombre vuelve a caer. Uno necesita realmente afirmarse en Dios y que sea Dios el que realmente te libere y te trate de eso. Es asumir responsabilidades, dejar de hacerse la víctima. Buscar personas con las que yo pueda compartir, también yo pueda inclusive ser de ayuda. Se necesita una comunidad de hombres para poder seguir aprendiendo y luchando las batallas espirituales. Claro, soy un orientador, alguien que está llevando jóvenes desde los 12 hasta los 17 años en un proceso deportivo y mucho más allá de él también, pero que a través del carácter que ha formado Cristo en mi vida he podido entregar lo mejor de mí a ellos. Un hombre tiene que madurar, tiene que crecer para que pueda, en esa libertad que Dios nos ha dado, poder cumplir el propósito para el cual Dios lo diseñó. El tercer día hemos tratado con aquellos testimonios de hombres que trabajan por la comunidad, hombres que a través de un equipo de deportes, a través de fundaciones, a través no solamente de luchar por lo propio, por sus familias, se han interesado en marcar la diferencia en el tejido social que les rodea. Porque Dios es el que provee, nadie da para una obra. Dios es el que te manda a hacer el mandado, lo único que tenés que hacer es regalarte, aquí estoy yo, Señor, yo hago ese mandadito. Pero lo que hizo el Señor fue disponer un espacio en la empresa para montar una sede del CENFOR. Ha sido de gran bendición primeramente para nosotros, para mi esposa y para mí como dueños de la empresa. Hoy los invito a que tomemos esta decisión de ser discipulados y discipular a otros. Y es la única manera que vamos a impactar el mundo, es la única manera. Pero yo quisiera añadirle algo. Dios te da todo para que hagas el mandado. ¿Saben cuál es la promesa? Que aunque hay una consecuencia brutal de lucha en la vida, tu Padre Dios quiere que aprendas con un sencillo ejercicio, con una acción intencional, dar el 10%, que puedas levantar tus manos y decir: Dios, tú eres, ¿qué? Mi Padre.
proveedor. Llevo 7 años de casado con, felizmente casado con Lina Marcela Gómez, también karateca. Tenemos una empresa de karate desde hace 8 años que se llama Entrenarte. El propósito simplemente es transformar vidas de niños, jóvenes y adultos. Y hace 7 años vi la necesidad de que hay muchos niños en la calle, realmente en una pobreza extrema, con unas necesidades y unos peligros tremendos, y decidimos unirlo en una fundación de la iglesia que se llama Tiempo de Paz. No estar con una actitud pasiva, sino unirse, levantarse y trabajar por otros hombres. A dejar cosas que a las que estaba acostumbrado a hacer y depender más de Dios, de obedecerle. Para mí el acto de valentía es manejarse y moverse en integridad, ¿verdad? Me doy de cuenta que ser hombre es uno, ser un líder en su casa, ser un padre ejemplar y un buen esposo. Y también un excelente hijo. Y cumplir con los mandamientos, con las leyes que Dios ha dejado en este mundo. Por eso, una de las temáticas que trabajamos en este congreso ha sido el valor de la familia y que los hombres aprendan a disfrutar de su familia. Me edificó mucho para cuando yo tengo una familia, para enseñarle todas esas cosas a mis hijos. Años después, Héctor me dice: papá, nunca se me ha olvidado que tú viniste y me pediste perdón. El rey de majestad. Y no hemos pensado que la empresa más grande que nosotros vamos a tener es nuestra propia casa y nuestra propia familia. Ser más consciente a la hora de estar en la casa de mi familia, de mi esposa, de mis hijos. Y eso lo pude hacer cuando primero fui restaurado yo, cuando en la casa había problemas. Yo era el llamado a mostrar el amor de Dios. Gracias sublime es, perfecto es tu amor. Este tercer día ha marcado la diferencia en un tiempo de comunión con Dios, en un tiempo de alabanza, en un tiempo de intimidad con Él, porque solamente los hombres que tienen comunión con Dios, intimidad con Dios, se pueden levantar de sus propias cenizas, se pueden levantar de sus propias limitaciones y descubrir que hay un poder de Dios obrando a su favor. Algún día, cuando esté en el cielo con Jesús, no quiero ser alguien quien amo un poquito a Jesús. Quiero ser alguien que amo completamente a Jesús. ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Qué es lo que a ti te apasiona? Yo cuando comencé a entender qué es lo que me apasionaba, la verdad es que comencé a experimentar realización en la vida. De decirle: Señor, yo quiero tener una relación más profunda contigo, Dios mío. No me puedo quedar así, Señor. Necesito que me hables. Necesito aprender la dinámica de tener una relación contigo, porque no quiero volverme un religioso. Quiebra tu vaso de alabastro y derrámate hasta la última gota y dile: Señor, yo aquí estoy. Ahora entiendo para qué me diste la vida, Señor. Y ese mismo poder de Dios está disponible para ti. Solamente es que le busques. Porque si no conocemos la palabra y no estamos hablando con nuestro jefe, ¿no? Es difícil saber qué voluntad tiene para nuestra vida. Esto me cambió la vida, ¿no? Esto es de todos los días, esto es buscarlo constantemente y esto me ayudó muchísimo. Lo más lindo de la vida es cuando tú reconoces tus errores, lloras con ellos, buscas ayuda y te sientes tocado y decides cambiar. Eso es lo importante. Así es que te animo a que lo hagas y que tú seas uno de los hombres que está marcando la diferencia en el lugar donde Dios te ha colocado.